Hello, guys. Good evening, everybody. Hello. Good evening. Hello. Good evening, teacher. How are you? Teacher. Great, super. With full charge energy, full charge. How do you feel today? Yes. Awesome, awesome. Today was a great day. I have a lot of work, so just very positive here to start our class and to learn a lot from you guys, something important. Welcome to the best group of... Obviously, the best one. Aquí vengo dispuesto a aprender de ustedes. Hoy sí, vengo a aprender de ustedes. Sí que quiero aprender teacher. Muchísimo. Teacher. Loida have a problem. Oh, really? Yes, what happened? I have a problem. Look at the camera, the Loida driver right now for the home. Loida? Yes. Oh, my God. It's in a different stage. Un escenario diferente. Loida tiene hoy Loida. To the office, to yes, his teacher. Home. Oh. I go to my home in this moment. Oh, okay. That's understandable. That's understandable. All right, don't worry about it. Well, I'm going to show you right now the part of the class we have today. Just give me 1 second. Video conference ends. Okay, so take your time. And thank you guys, for everybody, for the incredible, incredible effort you make for being here with us in the class this day. Créanme que yo se lo digo en lo personal, yo los admiro a ustedes porque tienen ese tiempo para estar bueno su trabajo y dedicarse a las clases. Es a very awesome challenge, promising and good, right? Así que lo importante es que podamos estar aquí activos y que podamos aprender, que eso creo que es uno de los objetivos y principales del por qué estamos acá y sobre todo que tengamos un buen feedback. Fíjense que no puedo compartirles en este momento. Let me see. One second. Hay unas cosas que quiero compartir con ustedes la presentación de este día. I need to show you the presentation, the today's presentations. So, we have actually a conversation today. Just give me 1 second. Okay, before that we start, we're going to have a kind of backup. So I would like to ask you, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? Who wants to tell me? ¿Cómo se llamaba la unidad? ¿Qué vimos? What topic did we study? So you can tell me what happened. The do. Birds to be. Does. You does. Do. Confirm, Mathieu. Affirmative and. Infinitive, right? Infinitive world. Yeah. Verb. Okay, so that's okay. Veamos el infinitive y the verb to be. What else did we do in the class? ¿Qué más hicimos? Cuénteme. What else did we do? We study about our work. Daily routines. Ah, daily routines. Ah, yes. Excellent. Thank you so much. Daily routines. Habíamos un poquito acerca de las daily routines. Muy bien. Excelente. Teacher, complete the question. We completed the question. The words, palabras, words. Okay, okay, words. So we completed some words. Okay, cool. Okay. Well, with this encouragement, we're gonna start. Vamos a iniciar ya, porque ya veo que ustedes ya están pila ya, verdad, de querer iniciar. Así que vamos a iniciar y yo les acabo de mandar la presentación, solo que acá les he mandado la que tengo como like a base. Ya la que estamos usando en este momento ya es going to be the new one. So
Quiero ver si ustedes, no sé si la pueden ver. Well, it's gonna take a short time. Pero bien, vamos a iniciar. We're going to start. Well, and good evening, everybody. So I hope that your day has been the best for you, because every day we think about great project and personal goals that we want to reach. Siempre hay cosas que queremos mejorar, que queremos salir bien, that we need to work in that one. So we're going to start at the Beauty Conference number 7. Oh, okay, okay. So Beauty Conference 7, yes, no questions in short. And that is going to be the main focus about that. Ok, hay un estudiante que dice que tiene problemas de conexión. Yes. Teacher, I can read the presentation. Oh, ok, so, all right. So, because you are going, so please take care. Loida, ¿verdad? Cuando ya esté en casita, pues, por seguridad, ¿verdad? No vaya a ser ahí que... Yes. Que yes. Se nos pase un alto, ¿verdad? Y no, vaya no, a ser no, 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 jamás de lo jamás. Pero es... me voy actualizando con lo que escucho. Excelente. Y crean, déjeme decirle que, bueno, que la felicito porque está haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Así que... Yeah, usted es la segunda persona que veo que hace eso. De hecho, bueno, tenemos también un estudiante que, bueno, que viene en Estados Unidos y a veces van tarde y de repente ahí en el carro y they are listening and, you know, speaking, that's great. Pero bien, yes, you're welcome. Okay, so we're actually talking about in the yes, no questions and short answers. For this one, students will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. As we know, estábamos hablando acerca de activities and routines and everything. Ahora bien, vamos a hablar acerca de daily routines. That is the main topic. ¿Qué hace usted en your daily routines and what do you do on weekends? Aquí va a ser un poquito más free. It's going to be free because usted también no solamente va a hablar acerca de jobs, de trabajo, sino que también va a hablar acerca de some other activities you perform, like what I do at home. Most of the time, I go out. ¿Cómo se dice salir? Salir con la familia. ¿Qué? Mencióneme algunas daily routines. Mencióneme algunas actividades que ustedes hacen. Goes to the park in the, with my family. Okay, go out with my family. Okay, sería go out with my family. Podría ser una. ¿Otra? ¿Qué otra podría ser? In weekends or daily routine? On weekends. On weekends. Take a breakfast. Take a break. Desayuno. Ah, take a breakfast. Breakfast. No. Breakfast. Yes, take a breakfast. Take a shower. Okay. Drink coffee. Drink coffee. Take a shower. Shower. Okay. Go out with my family to the lake. Go out with my family. Mm-hmm. Brush with my teeth. Of the lake. Okay. Brush my teeth. Brush my, like a daily routine. Brush my daily routine. Yeah. Yeah, going to Surf City. Surf. The British brush would say, my teeth. Okay, brush my teeth. Hey, my God, so brush my teeth, like this. Teacher. Yes. Me voy a perder algo, pero a ver si me sale. Go to the beach with the family on the weekend. Excellent. Bien, compañera, que bien lo dijo. Wow, excellent. Cool. Go to the beach. Ya cuando me dicen eso me motivan. Prepare a special dinner. Okay. Teacher. Ah, with my family on. Teacher. Yes. Teacher. You listen me. Yes. Eat together as a family. Stay together. Eat together. As a family. Yes.
Okay, have lunch. Podría ser have dinner. Dinner. Okay. My family. Or take my. Have lunch. I have dinner with my family. Yes. Have lunch. Ride on my bike. Go to the church. Okay. Go to church. Go to church. Ride on my bike or motorcycle. Go my homework. Oh, but my work. My job. Motorcycle. Rider my motorcycle. Go my job. My job. Oh, my job. Okay. So I know that some of you guys, you work, I mean, on weekend. Some of you works on weekend. So it's like a little challenging, because, but sometimes Saturdays or Sundays. Does anybody work on Sundays? Does anybody work on Sundays? ¿Alguien trabaja los domingos? Does anybody work on Sunday? No. Me. My. I. So me. You work on Sundays. Me. Wow, so it's a very only half day. Okay. Only half day. Only half a day, okay? Only in the morning, just in the morning. So you can say also just in the morning. Okay. So that would be. Let's continue. Okay, so I want you to take a short time to ask a classmate what is your daily routine. And what do you do on weekends? Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, we're going to... vamos a responder esa pregunta para nosotros mismos. Y luego voy a ir preguntando al azar a algunos, ya que a algunos les pregunté alguna cosa, a otros les pregunté otra. Hoy vamos a hacer otra vez this activity. Ok, así que we can start right now with this. Ok, answer this question, please. Do me that favor. Okay, meanwhile, I'm going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia mientras ustedes escriben your daily routines and what do you do on weekends. Sometimes not necessarily has to be, I mean, what you do just in your job. Como ustedes saben, a veces durante el día hacemos cosas de trabajo, so we do some job activities, pero también podemos hacer otras cosas que son como adicionales, additional stuff that maybe we can include in this part. Así que usted puede agregar también another daily activity that you commonly do. Okay, Ana Cecilia. Ana Cecilia. Is Ana Cecilia here? I estaba hace un momentito. Maybe the internet connection is like she's getting some troubles. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz. Present. Kristen Ernesto Lazo. Present, teacher. Thank you. David Orlando Álvarez. Teacher, perdón. Yes. Teacher, perdón. Voy a pasar por un espacio donde me quedo sin señal, por si acaso Loida Robles presente. Excelente. Ahí está. Muy bien. Ya le vamos a poner la asistencia aquí ya. Gracias. All right, you're welcome. Okay, David Orlando Álvarez. Present. Eli Atzael Matut. Present, teacher. That's great, thank you. Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo.
It's not here. Okay. It's not Guillermo. Okay. Guillermo Antonio Garcia. Present. Thank you. Jaime Gustavo Diaz. No, Gustavo. Jaime, it's not. Wait, 4:30 a.m. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Ya voy a encender la cámara, solo termino de cenar. Okay. Enjoy your meal. Okay, Marisol. Okay, Marisol. Betania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Okay, great, Mauricio. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Moreno. Hernández. Present. Zaira Marlene Lorin. Present. And William Alfredo Villeda. William? William Alfredo? No Cole, no William here. Okay. So let's continue. Let's continue, guys, with the presentations we have here. We're actually talking about the simple present. We're talking about daily routines. For this, I will choose randomly somebody from this class, and you will answer and you will ask the question to somebody else. For this, I will select Arnold. Arnold, what is your daily routine and what do you do on weekends? Arnold. Okay. First, in the morning, I take a shower. Okay. Eat my breakfast. Okay. Go to the job. Work on hard in my job. Okay. Rest in my sofa in the afternoon. Have a dinner as family. Brush my teeth and dream on my bed. This is my daily routine. But on weekends, I prepare a special dinner or breakfast, going to the church, have a great day on a picnic sometimes, visit archaeological park, or go to my parents or my wife. Parents' wife, okay. Wow, Arnold, that was a great explanation. Nice. Okay, now, thanks. Arnold, that's your chance to select one of your partners. Select one partner from the class and ask the question, what is your daily routine and what do you do on weekends? So choose someone, Arnold. Elíjame a alguien de la clase. Mauricio Enrique García. Mauricio, okay. Enrique García. Okay. Mauricio? Hello? Hello? Okay, hágale la pregunta. What is your daily? Arnold, hágale la pregunta. Make the question. Mauricio, what is your daily routine or what do you do on weekends? What do you do on weekends? I have and play football with my hijos, ¿cómo se dice? My sons. My sons. My children. Exactly. And compartir. Share. Compartir. Share. In family. Okay. Excellent. Okay. That's what I do. Okay, usted puede decir, that's what I do. Es lo que hago. Okay, Mauricio. That's what I do. Excellent. Okay, Mauricio, choose someone else and ask the questions.
and Marisol Betsania. I think. Hi, teacher. Hi. Hello. Ask the question. Hágale las preguntas. What do you do on weekends? Generally, I clean a house and wash I go to church, maybe. No sé qué decir. Okay. Va súper bien. Va súper bien con lo que va diciendo. ¿Qué más hago? I watch TV. Okay. I like movies. With family. Okay. It's all. That's all, right? That's okay. Congratulations, Marisol. You did a great job. So we understood everything here in the class. Great job. Thank you. Okay, Marisol. Now choose someone else. Elija alguien más. He asked the two questions. Okay. Brenda Beatriz. Okay, Brenda. Yeah. Let's. Las preguntas, teacher, son desde let's start us. What is? What is? What is your daily routine? What do you do on weekends? Okay. I wear up late. I cook the breakfast. I take my breakfast with my family. I buy the food. I clean my house. I watch the movie. And I listen to music in the night. I listen to music at night. Okay. Yes. Great. Super, Brenda. Okay, Brenda, select someone else from the class. Choose someone else. Ana Lilia. Okay, ask the questions. Yes. What is your daily routine? What do you do on weekends? What is your daily routine? I like to have coffee then in the morning. What do you do on weekend? I go out with my family for a walk. Okay. Excellent. Thank you so much. Choose someone else. Eli. Eli? Eli, my Eli. I'm sorry, could you repeat? ¿Quién es? Eli. Hi. Okay. I present. I listen the question. Okay. What is your daily routine? Hola. What is your daily routine? Daily routine. My routine. Yes. My routine, I get up early, breakfast, and travel a bit motorcycle for my job. And weekend,
I go out with my family to where my parents. We go to the park with my family, and watch TV with my family in movie favorites. No más, finish. Okay, no more. Okay. Okay. No more. Okay, that's great. Thank you so much for the information. And we finish with this one. Terminamos con alguien más. Eli, elíjanos a la última persona para este okay. Al que usted vamos a ver quién se calladito. Va a reír ahorita. Al que ve usted más calladito. Ah, ¿no? Va. De ese gusto ahí. No hablen mucho, pues. No, vamos a elegir a Karen Vanessa, pues. Okay, Karen, ask the question to her. Make the question. Let's start ask you what is your daily routine? Okay, on weekdays I get up at 4 a.m. I go far to a room. I come home at 4:45 a.m. I prepare my breakfast, my lunch, and I take a shower. I dress. I go to job to 6:20 a.m. I arrive to my job. In the recess, in the break, I get out to walk in the job, and the finish day, I drink a coffee, and I arrive to my home, my dinner, and take a class. What do you do on the weekend? Okay. I don't hear. On weekends, I get up. To very 8 o'clock. Okay, I get up to 8 o'clock a.m. I clean my bedroom. I go out with my friends, with my family. The last... What part? Okay, thank you. Okay, what about? Okay, what about Mayra Veraliz? Mayra, tell us about your daily routines. And also, what do you do on weekend? Mayra. No, no problemas con la escenografía. Oh, don't worry. No se preocupe. Ahí la vemos. We see you. Don't worry. Aquí la vemos. Then go to the gym. Do the chores with my family. I listen to music. I wash clothes today and watch TV. Okay. Excellent. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. Okay, guys, let's move to the next exercise right now. Listen to your teacher and read the conversations and practice. In this case, we're going to socialize these information about Jane and Cindy. So we have this conversation here. So I want you to check this conversation first. And then we're going to work on Kat's daily routine. Okay, so listen first, the conversation. And then we practice in the class. First of all, let's start. It says, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy on
and on weekends. We're going to try back. Vamos a escuchar otra vez. Just listen, and then we're going to practice. So it says, good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so busy. And on weekends? So that would be like part of the equation, right? Oh, let's go back. Let's go back to the part of the conversation. Usted va repitiendo, so you can pull off the microphones and you're going to repeat after me. So vamos con la primera línea donde dice Janet. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Otra vez. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? How are you? Okay, siguiente. Fine. I have many things to do this week. Fine. I have many things to do this week. Una vez más. Fine. I have many things to do this week. Fine. I have many things to do this week. Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. But Kathy is very busy. Okay. Okay, vamos con la siguiente. Really? Ready. Who is really? Kathy? Really? Who is Kathy? Really? Who is Kathy? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so busy on weekends. So what we had to do is about this conversation first, I would like to ask you, do you have any questions about the vocabulary or expressions that perhaps you would like to know? Can you explain, please? Schedule is, for example, when we have different activities, this one. Okay, let me see. Teacher. Yes, un momentito. Where is arrange? Okay, schedule es este. Arrange. What I do, something that I had to do on Monday,
an activity that I'm going to do on Tuesday, an activity that I'm going to do on Wednesday. That is a schedule. So in este caso, un schedule es como un horario. Su horario es muy apretado. Her schedule is very tight. Okay, I have a question. Yes. What is arrange? Arrange, arrange significa organizar. Para decir como organizar una reunión. Arrange a meeting. Arrange a meeting. O arreglar, o organizar, o disponer de una reunión. Teacher. Yes. Katie se puede decir como Katie. No. No, es diferente la escritura. Es con EI. Es con EI, Katie. En este caso es. Kathy. 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 Ok. Yes. You're welcome. So, any other word? No more questions? Okay, so there is something different. Yes, yes. Bookkeeper. And we saw this one yesterday. Que decíamos que era alguien referente a contables, right? Oh, yes. Yeah, a person, yes. The person that was actually related to like an accountant. So she watches numbers related to a company. So that would be, yes, I can remember. Thanks. Super, super. Okay, so she's so busy on and on weekends. Yes. And the number four in Cindy, the new secretary, I under this her schedule. Schedule. Es su horario. Su horario. Her schedule is very tight. Su horario es muy apretado. Yes. Okay. That's true. Horario. Yes. Schedule. Schedule. Schedule is very tight. Thank you, teacher. Schedule. You're welcome. Okay. So we're talking about schedule. We're talking about daily routines. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo que usted va a hacer, va a completar cada chart, es decir, ese cuadro, con la información de Kathy. Also, what other activities you think Kathy does in the other days of the week. En este caso, ¿qué hace Monday? ¿Qué hace Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? According to the information previously, de acuerdo a la información previa, acá, un second. Ok, entonces vamos a ver qué hace on Monday, qué hace on Monday, qué hace on Tuesday, what she does on Wednesday, Thursday, Friday, y luego dice and think. Cuando usted dice la palabra and think, Kathy does in the other days of the week. ¿Qué hará Saturday and Sunday? Usted va a poner algo ahí. ¿Qué podrá hacer ella? O sea, ¿qué se le viene a la mente? For example, she rests. She goes to visit family, relatives. She go to the movies. She take a shower at the beach. I don't know, a swimming pool. So think, use your imagination to complete this part. Entonces, vamos a completar con la información que tenemos acá with the schedule or daily routine. See, if someone has a question, you got the freedom to ask. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede decir, teacher, esta parte no la entendí. O how do you say in English? Y me dice, how do you say? Y me cuenta con ella,
¿Puede, por favor, colocar la conversación? Gracias. You're welcome. Recordarles también que la presentación ya se las mandé. Me dicen si lo pueden ver o no sé. Sí. Sí, en el chat. Okay, perfect. In the chat, right? So you can see in the chat. This presentation is in the manual too. También por cualquier cosa quisieran verlo ya más grande, también lo pueden ver en el manual. It's right there. Let me see. Yes, just right there. The daily routines. Finish, okay. Almost finished. Casi terminado. Todavía no. Okay. Hello. Not yet. Not yet. Todavía no. Not yet. Okay, now yet, all right. Okay, thank you. All right, let's go. Let's socialize the answers we have here. Okay, the question is, in the first information, what does she do on Monday? What does she do on Monday? A volunteer. Me. Yes. She makes many phone calls. She makes? Okay. To me. Many phone calls, all right. And she's flying airport. Okay. It writes reports. The pronunciation is reports. Reports. Okay. Reports. She writes reports about the production. About the production, right? Okay, about the production. That's what she does on Monday, right? And what happened? Is there something on Tuesday? Tuesday, she writes many cards. Okay. She writes cards or reports or letters.
letters. Okay, and about what? Maybe about her work. Okay, okay. it's something related to productions, right? Entonces, podemos decir que en la siguiente, she makes many phone calls. Reports, she writes reports. Vamos a ir escribiéndolos acá. And you're comparing this one. So in this case, she makes many phone calls. And then you said that she writes reports. She writes reports, okay? She writes reports. And what about on Wednesday? What does she do on Wednesday? She sends some emails from the bookkeeper. Okay, she sends some emails to the bookkeeper. Okay. Bookkeeper. She sends some to the bookkeeper. Okay. What about on Thursday? Nothing on Thursday? On Friday, she arranged a meeting. On Friday, she? She arranged a meeting. Arranged meetings. And what do you think, using your imagination, what do you think she does on a Saturday or Sunday? What do you think she does on Saturday and Sunday? So you have to use your imagination and think what possible activities she could do. She go to the market to play the her food. To buy her to food. To the week. Okay, she goes to the market. She goes to the market. She go to cleaner. Teacher. Yes. She practice runner in the park. Oh, so she exercises. Exercise. Ella se ejercita en el parque. She exercises in the park. Okay. She cleans the house. Ella limpia la casa. She goes to the market to buy her food. Ella va al mercado a comprar la comida. She sleep 2 hours in the afternoon. Okay. Soñando hasta ya. Ya quiere que llegue fin de semana. ¿Quién no toma siesta? Okay. She sleeps two hours in the afternoon. She sleep 2 hours in the afternoon. She sleep 2 hours in the afternoon. Oh, she sleeps, right? Podría ser. También hay una palabra para decir she takes a nap. Esta palabra es como un idiomatic expression para decir tomar una siesta. Cuando usted por ejemplo, she takes a nap. Take a nap, right? So, you know, she takes a nap. She takes a nap. ¿Qué es take a nap? It's bad English. Yeah, she takes a nap. For example, it's like, usted de repente dice, me voy a dormir un rato, y que 20 minutos, 15 minutos es algo breve. Entonces, el take a nap no es que usted va a estar ahí. Take a nap. Va a invernar ahí, ¿verdad? Toda la noche, toda la tarde. Sino que take a nap es dormir un tiempo corto. Un tiempo corto. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Question. Do you take a nap during the day? Esa sería la pregunta. Le voy a hacer la pregunta. Do you take a nap? Nap during the day? Depende si sus horarios les permiten. Ok, no. La pregunta es, do you take a nap during the day? ¿Alguien de ustedes me diga yes? No. Yes. ¿Quién es? ¿Quién dijo yes? I knew. Okay. Karen. Yes. I go to my bed to 11
11 p.m. and I wake up to 4. I need to sleep. Me too. Wow. Okay, Gala. Don't take a nap. Okay. In the day. Yo creo que alguien aquí va a decir, I don't know what is the meaning about sleeping. Ya ni sé que dormir ya. So you didn't know about sleeping. Okay. Lucky you. Buena suerte. Lucky you. That's good. You take a nap. That's awesome. It's important. En otros países a veces hay tiempos. Por ejemplo, in the lunch time. See, in the lunch time you have you have 1 hour, so you take a nap. In any countries have a bell in the work. Wow. To take Japan. A nap. China. Mauri. What? The soda in the nap in 10 o'clock. All day. Wow, that's impressive. Hey guys, what about taking having a hammock? A hammock? You know what is a hammock? What a hammock is? What is a hammock? What is hammock? A hammock is, as we say in Spanish, una hamaca. It's a hammock. Hammock. Es una hamaca. También le llaman koi. Koi or hammock. Koi. Koi. Hammock. Es una hamaca. Only koi? Koi. Koi. Hamaca. Koi, yes. Koi. Is a hamaca. So that would be a dream. Eso sería un sueño, tener una hamaca. Yes. In my job. In your job, right. So it's something. ¿Cómo se dice mecedora en inglés? Mecedora. Sí. Pero entonces sería como una silla. Perezosa. Una perezosa. Ah, it's like a rocking chair. It's like a rocking chair. Rocking chair. Okay. Rocking chair. Rocking chair. Yeah. It's a rocking chair. Rocking chicken. I love rocking chair. Yeah, so do I. Aquí se las escribe. It's rocking. Rocking chair. So that's the word. Rocking chair. Huh? No. Rocking chair. Yeah, that's a rocking chair. All right. Rocking chair. That's right. So let's see here. And so taking a nap and sleep just for a moment, that's important, right? Okay, let's go with the next part. So the next exercise we're going to move. There is actually a listening exercise, but let me see, because do you have the manual? ¿Tienen el manual con ustedes? Do you have the manual? Just give me 1 second. Deme un segundito. I need to copy. Teacher, ¿qué hora lo mandó, teacher? Como a las 7. Sí, perdón. Hace poco, entrando a la clase. Yo solo veo la presentación. Pero no sé si tienen en el manual. Hay que descargarlo. En el manual, no sé si lo tienen. No, yo no. Okay. ¿El manual está en la plataforma o usted lo mandó? Yo lo tengo. No, yo lo descargué de WhatsApp, donde él lo mandó hace poco. Ah, yes, I got this. I will open it. Lo voy a abrir en este momento. I will open it, so just give me just 1 second. Because I need the link. I need the link. Okay, I got it. What does the man want or went to do after he graduate. Okay, I got it. Ya lo tengo acá, lo voy a copiar y se los voy a mandar para que ustedes lo escuchen. Okay, se los mando por chat.
I want you to listen carefully. And I will send it to you by the WhatsApp too. Just give me 1 second, please. Because I need to monitor something here. College life. 1 second. Teacher. Yes. Because you can see that I love the class. I have the French and Mama. You have it. The printed manual. Yeah. Wow, that's great. So I'm about to send it to you right now, this one. It's going to be a, well, si usted no lo tiene, por ejemplo, no lo puede escuchar por acá, se lo voy a mandar por el WhatsApp, así que en este momento usted lo va a recibir. Just 1 second. Mine. Right away. It's gonna take less than 1 minute for this. One second. I got it here. Okay. It's, I don't know. Okay. I'm sending to you right away, guys, this audio. I want you to listen. I want you to listen this this conversation and answer the following questions, please. Teacher. Yes. De ninguna manera puedo escuchar. Really? ¿Tendría que? Por enlace. I don't know what could be, pero sí se puede escuchar. ¿Los demás han podido escucharlo? Oh, yes. With the right skills, maybe I should be as difficult. Ok, José, creo que tiene una interrupción en los micrófonos, el audífono, creo que se escucha como un sonido, José Arnoldo. Se escucha como que hace feedback o... Okay, ya no se escucha, hoy sí, estamos bien. Muy bien. Ok, guys, let me know when you're ready. Cuando estén listos, me dicen... So, Mauricio Enrique, could you listen to the conversation? Yes. You could listen to the conversation. You complete it? David Orlando, could you listen to the conversation? Yes. And Sarai Marlene? Ya, ya tengo la conversación.
You got it. All right. So you completed. La completó. Completó la conversation. Sarai. Me he quedado. De verdad, no sé qué es lo que voy a hacer ahí. Le va a escuchar y va, y abajo hay unas preguntas que va a intentar usted contestarlas. En el listening. Ahorita la estoy escuchando, ahorita la escucho. Ok, perfecto. Okay. Okay, let's see the possible answers. We go step by step because we need to everybody just have a clear comprehension about this listening exercise, and we go step by step learning the conversations. O sea, lo importante es que vayamos aprendiendo. Don't feel frustrated. Vamos, lo que tenemos que ir aprendiendo paso a paso, así que no se preocupe que siempre hay un feedback. What does the man want to do after he graduated? After he graduates, he wants to work at a hotel. Hotel. In a hotel travel agency. No. Works in to the hotel. Hotel travel agency. Okay, repitan conmigo, hotel. 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 Yes, it's important. Hotel. And hotel. What is the woman's major? Computer science. Computer science. In this case, that will be, yeah, that's right. It's computer science. Science? Yes. Science. 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 Computer, okay. Computer science. Computer science. Science. It's like the major. Also, science. When we use major, también es para referirnos sobre una carrera universitaria. En este caso, decimos la palabra major. ¿Qué significa major? En este caso también es como una carrera. What is the woman's major? ¿Cuál es su carrera? O en este caso, computer science. And what, how does the woman pay for college? You receive a scholarship. Yes. Fine. Okay. Excellent. Do you know what is a scholarship? Do you know what a scholarship means? ¿Alguien sabe qué significa scholarship? Beca. 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 Exactly. And a scholarship is a type of education given to someone with the help to support them for studying. En este caso, que es como esa parte. Scholarship es como darle una beca, darle la oportunidad que puede estudiar y que no tenga que pagar. Ya sea si es una beca completa o una part,
card scholarship. So that would be. Y la siguiente. A ver, it's good. Where does the man work part time? In a restaurant. At a restaurant. At a restaurant. ¿Por qué usamos at? Porque at se refiere a lugares. Okay. At school, at the park, at the restaurant, at the library, at the swimming pool. Entonces, siempre recordemos que vamos a utilizar at. Bueno, esto lo veremos también más adelante. Es parte de la gramática at a restaurant. And also the last one. Okay. What thing did the man not say about his job? He works long hours. Okay. So that would be a part of the answers we can socialize in this conversation. That's good. ¿Quiénes tuvieron 10? Each one takes 2 points. Cada una tiene 2 puntos. Vamos a ver, en este caso menos. ¿Quiénes sacaron completo así? 10. Me. Solo 4. Excelente, excelente. ¿Quién más? Someone else? Me. Ok, you too. Great, great. Aunque sea, digan, yes, teacher, me. O sea, no estamos viendo, así que ustedes pueden decirlo, no hay problema. No problem. No problem. Nos engañamos solos. I have all. Mentirle no podemos, teacher. Yeah, I know. You're very, very, yeah. Ok, let's pass the attendance list second time. Pasamos la asistencia. Ana Cecilia Martínez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eli Azael Matut. Present. Guillermo Alejandro Amaya. No está. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Eloy Abigail Robles. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. Okay. Present. Ah, ¿está William aquí? Está William. Sí, aquí estoy. Ah, muy bien, William. Thank you. Thank you for joining us. Yeah. Yeah, no había visto. Así que le vamos a preguntar a William el primero. Ya que no pasó en la ronda anterior. Bienvenido, ¿verdad, el club? Okay. I'm just kidding. Let's go with the next part. And also, let me show you here how to use the simple present. Hoy vamos a estudiar el uso del simple present y quiero que pongan toda la atención para poder entender este tema. Y hay ciertas reglas. Y así que estírense, tengan su vasito de agua, respiren profundo, inhale, exhale, because we need to be full concentrated. So, because this topic is very important. In the last class, yesterday, we studied the verbs in infinitive. And also, when we conjugate the verbs in infinitive, we use them to make a sentence in affirmative. Subject, verb, and complement. Sujeto, verbo, y predicado. Entonces decíamos, we play video games. I work in that place. I wake up early. I drive to my job. I organize the meetings, I speak with the people, I organize the activities, y comenzamos a utilizar diferentes los verbos y los sujetos. Pero si ustedes se fijaron, solo vimos I and you, yo, tú,
we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Entonces usamos los pronombres en primera, segunda persona y los plurales. Pero no tocamos las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas en los pronombres? She, he, it's... Yes. He, she, and it. He, she, it. Ahí está. Ahora bien, yo quiero hacer que estas oraciones sean present simple en terceras personas. Hoy nos vamos a enfocar solo en he, she, it. Ok, I need one volunteer. Le vamos a pedir a William que nos ayude a leer las oraciones donde dice affirmative statements. Y va a leer, she makes, he carries, Cindy sends, it helps, my boss talks. Ok, William. She makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends a report to other companies. It helps workers be on time. My boss talk about the new rules. Thank you so much. I really appreciate it. Entonces podemos ver que en el presente simple vemos que hay verbos que llevan S, otros que llevan IS. Por ejemplo, tenemos helps, talks, helps, sends, carries, and makes. Entonces, pero bueno, sí, teacher, yo sé que hay que ponerle una S, pero no solo le vamos a poner una S y ya estuvo, sino que tiene su regla, que ya explicaremos a continuación. Y le vamos a pedir a David Orlando que nos lea the negative statements. Negative statement. She don't make many phone calls. She doesn't make many phone calls. She doesn't carry box into the truck. She doesn't send the report to the companies, to the other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. That's correct. So thank you so much, David. So we use the affirmative and negative. Ahora bien, teacher, ¿qué hace ese does ahí? Es como cuando vimos ayer el uso del do. Para negativo, en el presente simple, nosotros necesitamos. We need an auxiliary. En español, yo no necesito ningún auxiliar. Yo digo, yo no estudio inglés y ya. No pasa nada. Simplemente digo, yo no estudio. Entonces, haremos el no. Para el inglés, en el presente simple, el does, el do y el das es un auxiliar que tiene que ir en esa oración para que tenga un sentido. ¿Por qué? Porque es una estructura propia del idioma inglés. Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos con nuestro idioma. Yo digo, she doesn't make many phone calls. Entonces, primero va el does o el don't, y luego el verbo y el complemento. Entonces, vemos la estructura gramatical, el sujeto, que sería she, luego viene el doesn't, que sería el auxiliar en negativo, luego viene el verbo, que es make, y many phone calls, que es el complemento. Entonces, a partir del verbo para allá, es el predicado, que en inglés se dice predicate. The predicate. Este es como el dulcito. Este es el dulcito. Para que vayamos ahí, les digo que esta es la hora de grammar. So, así que, si usted aprende esto, pase todos los niveles, usted va a saber qué es la estructura. Vamos a ver. Next. Examples. Vamos a ver, Ana Cecilia, help us to read the information. Ana Cecilia, ayúdanos a leer la información. Donde dice cuando hablamos, windows. Cuando hablamos. Examples. Cuando hablamos en presente simple, en oraciones positivas y usamos los pronombres he, she, debemos agregar una S o una S
al verbo. Ejemplos. He cleans the windows. Él limpia las ventanas. She plays football with the brother. Ella juega fútbol con su hermana. It rains almost every day. Llueve casi todos los días. También debemos agregar S-O-E-S con nombres propios. Nombres de personas, animales o cosas en singular. Así. Peter visits his parents every week. Peter visita a sus padres todas las semanas. Jenny has a nice cell phone. Jenny tiene un buen teléfono celular. My dog sleeps in my bed. Mi perro duerme en mi cama. Thank you so much. Yeah, thank you. So we can see here que cuando hablamos de las terceras personas, nosotros tenemos que agregarle una S, una ES a los verbos, pero que vayan con he, she, it. A los demás, usted no les va a agregar nada, ya sea he, she, it o nombres en singular en tercera persona. Por ejemplo, allá un Juan, un Antonio, que es una tercera persona, un Pedro, María, Luisa, Daniela, Tania, entonces son terceras personas en singular y los pronombres en singular. Ejemplo. Como decimos, he cleans, vemos el verbo cleans, plays, rains. Tenemos acá visits, has. Vemos acá que el verbo tener, este es un verbo diferente. Tenemos el verbo que es tener, have, que es igual a decir tener. Pero have es para los demás pronombres, es have, y para he, it, es igual a decir has. Cuando vayamos a usar el verbo have, que significa tener, para he, she, it, usted va a decir she has. He has. He has. He has a job. He has a car. David has a car. Ana Cecilia has an airplane. William has a dog. Emily has a computer. Entonces, para decir que ella tiene, él tiene, usamos has en tercera persona. No voy a decir have, sino que es has. Entonces, la regla general es que le vamos a agregar una S o una S a los verbos que vayan el sujeto en tercera persona. Pero quiero que vayamos por las reglas. Vamos a ver otra regla. Esta es como la introducción. Ok, vamos a ver. Esta es una regla importante. Vamos a pedirle a los que ustedes han visto, ok, que está así como calladito, no sé, por aquí anda. Bueno, todos participan. Le vamos a pedir a Omar Francisco, Omar, que nos ayude a leer esta información en Spanish. So, this information is going to be in Spanish, the first part, so you can help me to read. Ok. Ok, cuando agregamos S y cuando S en inglés, esta sección te explicamos las cuatro reglas ortográficas de este tema. Cuando los verbos terminan en las siguientes letras, agregamos ES al verbo. S, coma, X, coma, TH, coma, SH, coma, O. S, kiss, besar, kisses, miss, extrañar, misses, X, fly, arreglar o reparar, bicycle, miss, mezclar, misses, TH, catch, atrapar o catch it, touch, enseñar o teacher, teacher, perdón, teacher es teach,
SH, English. Ustedes, finish, terminar o finishes. Publish, publicar, publishes. O do, hacer, does, go, ir o goes. Finish. Excelente, thank you so much. Entonces podemos ver acá esta estructura. Vemos algunos ejemplos y decimos kiss. Si los verbos terminan en S, X, CH, SH o O, nosotros automáticamente, si es tercera persona, le tenemos que agregar la ES. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo que él besa a su novia en inglés? Imagínense que tengamos que escribir que él besa a su novia. He kisses your girlfriend. Kiss, porque es su de él. Su de él. He kisses his girlfriend. Uh-huh. Porque estamos viendo que le vamos a llegar ES. Porque en este caso es tercera persona, he, y como termina en SS, nosotros le vamos a agregar ES, kisses. Vamos a ver, ¿cómo digo en inglés que ella extraña a su amigo? Ella extraña a su amigo. She misses her friend. ¿Y por qué le agregamos una ES? Porque es tercera porque persona. Porque termina en S y se usa con tercera persona. Exactly, SS. Ajá, entonces tenemos, por ejemplo, otro verbo que significa paz, que también termina en SS. Así es. Entonces, ustedes pueden ver el ejemplo. Mrs. Ahora vamos a ver. Si el verbo termina en una X. Vamos a ver. ¿Cómo digo que? Vamos a usar un nombre. Vamos a decir que Orlando repara su carro. ¿Cómo digo que Orlando repara su carro? Orlando fixes his car. Entonces, Richard, ¿y por qué le está agregando una ES al verbo? Porque como termina en una X, yo automáticamente tengo que agregarle una S para hablar. Entonces, he fixes. Si yo quiero decir, ellos reparan el carro, they fix the car. Pero teacher, ahí no le puso una S. No, porque ellos no es tercera persona. Ya, ya. Esta regla, no es parte de la regla. Esta regla solo aplica para él, ella y ellos, ¿verdad? Tercera persona. Ya los demás con nombres como I, you, we, you, they, esos van normales. El verbo va en normal. Ya dormí. Así. Ok, vamos con mix. ¿Cómo digo que, vamos a decir que Daniela mezcla los ingredientes? Veamos, seamos creativos. Daniela mixes the ingredients. Diga conmigo, ingredients.
Ingredients. Exactly. Daniela mixes the ingredients. Ingredients. Y también les voy a mandar una lista donde hay verbos. Bueno, les voy a, bueno, no sé si se los puedo compartir. Bueno, se los voy a estar compartiendo in a moment. Vamos con la siguiente. Teacher, ¿pero qué pasa si de repente yo veo que el verbo termina en una CH? What can I do? Si termina en una CH, yo tengo que agregarle una S. E-S. Exacto. E-S. In English. I would say in Spanish E-S o E-S, right? Entonces, veamos el ejemplo. He catches the ball. He catches the ball. Okay, one second. Baseball. Let me send you this list as are especially general verbs. Let's see what happened. Okay, hoy sí. Okay, you will receive it. Vamos a decir que el chico atrapa la pelota. Si yo digo, hey, ¿cómo digo yo en inglés? El chico atrapa la pelota. Boys. Boys. Catch it, the ball. In the air. A boy The boy catches the ball. Entonces, como termina en una CH, entonces nosotros le agregamos ahí catches the ball. Vamos con teacher. ¿Qué decíamos que significaba el verbo teach? What was the meaning about teach? Enseñar. Enseñar. Entonces, vamos a decir, señorita. La señorita López enseña inglés. ¿Cómo digo? La señorita López enseña inglés. Miss López teaches English. Teacher, Miss Lopez. David English. David García teaches English. Yeah, that's Miss, good. That's good. Miss Lopez. Un punto quiere, teacher. Un punto quiere más. It's a good teacher. Okay. Gran Duncan. Un Joyo Duncan. Dice. La del carrito. Si estuviéramos en el salón de clase, le llevaría una manzana. Dice. Ah, yeah. Yes, an apple. Vamos a decir, señorita Vera Liz teaches English, for example. That would be better. Miss Moreno teaches English. That would be the example here. Teaches English. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, Mr. William teaches mathematics. Omar Francisco teaches science. Brenda Beatriz teaches statistics, for example. Entonces usted ocupa la palabra teachers para decir que enseña. Teachers. ¿Cómo puedo decir yo que, vamos a poner otro ejemplo, que Ernesto ve televisión? ¿Cómo digo yo que Ernesto ve televisión? Ernesto watches TV. Teacher, ¿cómo es la pronunciación del verbo con S por lo regular? ¿Se pronuncia S al final del verbo? Lo estamos haciendo nosotros, que decimos watches. Yes, así se escucha. Teaches, watches, okay. Catches. Es una pronunciación fuerte del inglés.
catches, you know, the catch of the ball, okay. Teaches. En una conversación usted lo va a escuchar así como que, o, por ejemplo, en una conversación real, alguien que habla rápido, sí, you know, oh, Tommy, can you tell me a little bit about what you do actually? Well, let me tell you. Well, first of all, she catches the ball, and then she was trying to contact you, and suddenly he was watches the game. So that's great. Entonces, en una conversación fluida, pues hay como, si hay una conversación que es rápida, hay americanos que hablan, o personas que hablan inglés despacio, y hay personas que hablan en inglés rápido. Usted escucha al presidente que estaba antes, el presidente de Estados Unidos que estaba antes, usted escuchaba y bien suave. Usted hablaba, bien suave y todo. Pero hay personas que hablan como que lo van siguiendo, como dicen en el salvadoreño, como que lo van siguiendo, van súper rápido. Bueno, tanto en países americanos, en Estados Unidos, Canadá, usted va a encontrar gente que habla súper rápido y gente que habla despacio. Sí, es cierto. Yo he hablado con gente en mi trabajo que de repente le hablan, okay, because I think that we can work in this important aspects about this project that we have in mind. Y usted, ah, qué bien, qué chido, me habla bien bonito. Pero hay gente que no. You know, teacher, pero como yo, teacher, pero como yo casi no puedo, a mí me toca que decirle slow, slow, slow. Está bien. Muy rápido. No, claro, o sea, eso, ahí es su estrategia, ¿verdad? Ahí usted se va acoplando, teacher, right? Yes. Una anécdota muy, muy, muy corta. Yo trabajé en una lavandería en Estados Unidos. Súper. Y llegó una persona, y entonces mi estrategia era, yes, yes, ok, yes. Y entonces me estaba diciendo que le diera el dinero, que cobrábamos demasiado caro, que le diéramos el dinero para la máquina. Y entonces yo le decía, yes, yes, y cuando alguien me tradujo, ah, no, 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 no. O sea, justamente por eso, porque hablaba muy rápido y yo no le entendía nada. Y imagínese, y el cliente bien contento, yo dije, sí, ¿verdad? Me regresa el dinero. Y yo diciéndole que le iba a dar todo el dinero. Y imagínese. Pero sí, eso pasa, ¿no? That happens, people. Pero lo importante es que nosotros vamos step by step y a medida que escuchamos el inglés, que lo vamos escuchando, nos vamos familiarizando con las estructuras, vamos hallándole sabor, como dicen al inglés. Le vamos hallando sabor. Entonces, bien, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente parte. Teacher. Yes. Mr. David. Finish of the this night. Finishes. Vamos finishes. Vamos a ver si formamos esta oración. One second. Vamos a ver. Vamos a hallarle. A ver, plantéeme la oración. Mr. David. No. Finishes. Okay. Eli, perdona, yo creo, no sé, teacher, creo que tendría que ser Mister y el apellido. Villanueva, ajá, por ejemplo, no sé. Si usted quiere usar, puede ser The Teacher William o Mister, puede usar cualquiera de las dos. Ah, ok. So Mister William. Mister García. Finishes García. Mister García. Finishes of this class. Okay. English class. Vamos a poner English class. So para que. English class. Okay. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay. Entonces, Mr. García finishes. Y le agregamos acá es. Because. Finish. Yeah, finishes. Y se pronuncia finishes. 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 Catches. Finishes. Fixes. Finishes. Mixes. Finishes. Lo que sucede finishes. Es como la E le da una fuerza. Finish. Finishes. So, le genera una finishes. Fuerza. So, that's, ahí sí se pronuncia E. Yes, ahí sí se pronuncia E. Esa era mi duda. Que se pronuncia E. Catches. Catches. Se pronuncia la E. Teaches. Teaches.
Entonces, no se pronuncia finishes. Como y si ustedes se fijan, esta E también podría ser muda, porque como yo digo catch, y la S se pronuncia S, catches. Entonces, la E es como muda aquí. Finish S, finish S, catch S, catches, mix S. Entonces, es como muda. Vamos con publish. ¿Cómo puedo decir yo que Karen publica su nuevo libro? Karen publishes her new book. Exactly. Karen publishes her new book. Ahí está, miren. Y tenemos publishes. Publishes. Yes. Y ahora vamos con la última de esta parte, porque son varias reglas. ¿Qué pasa si el verbo es do? ¿Qué significa do? Significa hacer. 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 Se le agrega e. Does. She does. Ok. Does. She does. Goes. She does. Goes. Let me see here. Yeah. Él, para decir en inglés, para decir en inglés que él ordena su cama, ¿cómo puedo decir yo que él ordena su cama o él hace su cama también? He does his bed. He does his bed. Does. ¿Vemos acá? Y he does not en negativo, teacher. He doesn't. Ah, no, contestar así en la plataforma le pone 0 a 1. He doesn't. He doesn't. Yes. No sé si tuvieron dificultades para contestar la platform, porque no sé si no les agarraba la contracción en la... Sí. A mí no me funcionó hasta que lo cambié y luego hice nuevamente el instrumento si podía cambiarlo a la apóstrofe y me salió mala. Entonces lo tuvo que poner en la forma normal. Sí, yo igual. Sí. Como que da dos intentos y luego al segundo intento yo no lo pude cambiar nuevamente. Entonces sí. Me quedó como mala. Cuando ya la había modificado. Hola. La forma en la que encontramos nosotros para hacerlo fue de que me tocó que el donde estaba el apóstrofe lo copié. Y fue la única forma. Y no me funcionó. Copiar, pegar y así lo dejó pasar. Yo lo contesté sin el apóstrofe. Y solo así me lo... La cuestión es que la pregunta va con apóstrofe. Entonces parecía ser como que una... Yo lo contesté y así sin apóstrofe. Lo contesté de varias maneras, como quizás 5 veces y nunca lo dejó pasar. Hasta que le di copiar pegar. Ok. Vaya, hay dos reglas. La primera que le pide es que la primera oración la inicie con mayúscula, la primera letra. Luego, sí. Usted al final de la oración le va a agregar un punto que final. Es el period. Y en este caso, period. Inténtelo hacer así sin contraction, porque a veces cuando se hace contracción, como que el espacio se alarga. Cuando, por ejemplo, digo, y cuando yo digo das, entonces a veces queda mucho el espacio y lo toma como que... Como que le ha dado dos espacios. Entonces, por ejemplo, yo aquí, por querer hacerlo, me quedó un espacio. Entonces, posiblemente, quizás no se lo agarre así. Y por eso, cuando el compañero lo copió, se la dejó pasar porque no llevaba ese espacio. A veces el teclado le genera un espacio doble a uno entre la S, el apóstrofe y la T. Entonces, para que tal vez lo podamos tomar en cuenta. O si no, lo puede hacer en forma full form, que sería no contraction. Ok. That's right. We can try. Por ahí me escribieron, entonces ya voy a preguntar después cómo les fue. Y la última. ¿Cómo digo que vamos a decir que Loida va a Surf City? ¿Cómo puedo decir yo en inglés que Loida va a Surf City? Surf City.
Loida goes to surf to far sea. And she is very happy. Or maybe. Maybe. Ah, vaya. Puede ser. No, it's very happy. Definitely very happy. In the beach. Mucho tráfico no va a ser muy feliz. Because of the traffic. Yeah, the traffic is over. It's igual, Carla. Ok, entonces decimos Loida goes. Voy a hacer un poquito espacio. Okay. Loida goes to surfing. Entonces, cuando usted diga va, en tercera persona va a decir goes. Si va a ser, va a decir das. Das. To the new play park. Ok, usted ve que la palabra das, esto no lo va a pronunciar usted como dos, sino que va a pronunciarlo como que fuera una A. He does. He does. Teacher, ahí no teacher. Se pronuncia dies. No, la E desaparece. No es. Es que lo que teacher. Sucede, digan. Quizás porque vocal unida. Ajá, la vocal E desaparece en la pronunciación. Quizás. Ok. Porque la S se pronuncia como S. Does. He's that. He does. Digan. Si yo quisiera decir... ¿Ellos van a trabajar? They go to work. They go. Porque es plural. Porque no es, they go. No tendría... La regla es para tercera persona nada más. Pero, ¿y si voy a poner it? Ah, es para objetos. Exacto. Para objetos, usted usa la palabra it. Para animales, objetos, okay. Cosas, usamos it. Por ejemplo, les voy a poner una oración. No va al caso con la regla, pero para que ustedes tengan una idea. Yo tengo un perrito. En Estados Unidos, me cuento en Estados Unidos, parte de a los animales, no los tratan tanto de, a las mascotas, las tratan como personas. Al perrito le pueden decir he. A la perrita le pueden decir she. ¿Saben ustedes? She's very patient, right? Entonces, because they are like pets. Ellos le dan a title. Pero si fuera un animal, yo quiero decir que el perro ladra. Entonces yo digo it, hago sustitución del perro, yo digo it, y ladrar en inglés es bark. Bark. The garden. It barks in the garden. Ladra en el patio, en el jardín. Entonces, ustedes ven que como es tercera persona, barks. Es la S. Y it, como decía Mauricio, hace la función de it. Por ejemplo, yo quiero decir de que el chorro, quiero referirme al chorro, the ball. El chorro hace mucho ruido. En tercera persona yo digo it makes too much noise. Nice. Entonces, hace mucho ruido y usamos el it en vez de usar la palabra el chorro, ¿verdad? Y eso no puede dar pie a que no se sepa de qué estoy hablando, porque solo digo como la cosa. Pero ahí usted tiene que contextualizar la oración, ¿verdad? Usted comienza a hablar acerca del chorro. You know what? I got a problem with the ball because I was trying to fix it, but at the end it makes too much noise. Es decir, la misma conversación usted lo va a mencionar. Ajá, me orienta. Ajá, lo orienta, cabal. Entonces, no lo va a decir así. Hey, makes too much noise. Ajá. Alguien le puede decir, ¿y de qué estás hablando? Ah, I'm talking about this. Teacher. Yes. Pero si alguien me pregunta, así, siguiendo la línea de Loida, si alguien me pregunta, you have a problem? Entonces, yo le digo, sí, el chorro está malo, o sea, el chorro... molesta. Ajá. Ajá, correcto. Entonces usted ya lo contextualiza. No por exacto. Eso, pero si alguien me pregunta si tengo un problema, entonces debo de contextualizar como dice usted, pero no puedo decirle it's made too much noise. Ajá, ¿cómo contesto ahí? Pues sí, porque no le va a entender. Usted tiene que decirle de qué se trata. Ya, imagínese que usted comienza a hablar de un chorro. Comienza usted hablando acerca del chorro, entonces de repente usted dice, para no volver a repetir la palabra chorro, usted ocupa un pronombre, porque el pronombre
sustituye al nombre. Entonces, como usted ya lo mencionó, para no estar repitiendo el chorro, usted lo sustituye por el pronombre it. It makes too much noise, porque usted ya posteriormente ya usó la palabra. Ok. Yeah. Vamos con la siguiente. ¿Podríamos decir que el verbo have es irregular? Para este tema, la forma correcta es has, ¿verdad? Como decíamos, has. Y la tercera, y quiero que ponga atención, porque esta es la otra regla importante. Cuando el verbo, esto es clave. Cuando el verbo termina en una Y, pero el verbo tiene las siguientes características. Consonante, vocal, consonante, nosotros le vamos a eliminar la Y y le vamos a agregar ING. Oiga bien, tiene que llevar esa característica. Consonante, vocal, consonante. Veamos el ejemplo. Cry. Este cry significa llorar. Entonces lleva C, que es consonante. En este caso llevamos dos consonantes y un, en este caso todas son consonantes. Si todas son consonantes y el verbo es pequeño, usted le va a eliminar la Y y le va a agregar una I latina más S. Y cries a graduation. Y decimos que ella llora en la graduación. She cries in the graduation. Vamos con la siguiente. She cries. Tenemos el carry, que significa llevar. En este caso, vemos que es carry. Y lleva, después de carry, lleva tres consonantes. Las dos R's y la Y. Entonces, usted dice carry. Y carries the food. Él lleva la comida. Entonces, he carries the food. Entonces, le vamos a agregar. Carry. Y tenemos copy. Copy. He copies. Copies the files. Él copia los documentos. Files. También tenemos, tenemos otros verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo, otro verbo que tiene esta característica es el verbo try, que significa intentar. She tries to study. Ella trata de estudiar. Vamos a decir sure. Que yes. Stay puede ser. No. Stay ya cambia. ¿Y cómo se pronunciaría o cómo sería en ese caso? Stays. Se oye como estado, ¿verdad? Ajá, así. Correcto. Eso. ¿Y por qué en este no se puede? Porque termina con este. Lleva una vocal, o sea, lleva una vocal en medio, entonces. Como lleva una vocal en medio, entonces yo no le tengo que agregar ninguna. Por ejemplo, este otro. Play. Teacher, y aquí. Aquí usted le va a agregar una S nomás porque la vocal va en medio. Sure. A ver, otro ejemplo, teacher. Bueno, entonces digamos say. En este caso, says. ¿Por qué? Porque va la vocal en medio. Pero entonces, estos así no van en esta regla de abajo. Teacher. Yes. ¿Para study? Igual. En este caso sería studies. Ya la vamos a agregar aquí. She studies. She tried to study. Studies. Ella estudia francés. Y por ejemplo, fly, que significa volar. From. Flies to Los Angeles, California. Tom flies to Los Angeles. Who
Entonces, podemos ver la regla, podemos ver esta regla de cuando termina en una Y, pero posteriormente va unido a través de una de consonantes. Nosotros solo le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar la ES. ¿Estamos bien hasta acá? Esta es la regla general, regla general, ¿verdad? Ya posteriormente con la práctica usted ya va a familiarizarse con cuál usar, ¿verdad? Ahorita es como que, ¿quiénes ya conocían esta regla? A ver, who of you know this rule? ¿Quiénes ya conocían estas reglas? Empírico, quizás. En lo poquito que uno sabe, lo va usando. Okay. Solo Karen sabía ya, de hecho. Solo Karen, vaya. Nice, Karen. Ok. Ok, entonces tenemos esta información acá. ¿Les parece que les mande la presentación al final? Les voy a mandar la presentación. Se las voy a mandar. Y también les voy a mandar el link de la clase grabada. Si la de clase grabada ayer también se lo voy a mandar. Pasamos a la siguiente parte. Cuando encontramos una vocal antes de la Y, ahí está la regla. Miren qué bonito. Ustedes me preguntaban por stay, play y say. Si ustedes se fijan, antes de la Y hay una vocal. Entonces, cuando hay una vocal antes de la Y, yo no le puedo agregar la I latina y S, sino que solamente le agrego la S. Veamos. Play, stay, pray. Por ejemplo, ¿cómo digo en inglés que ella ora en la iglesia? She prays at church. At the church. Ok. Muy bien. ¿Cómo digo que Guillermo se queda en casa? ¿Cómo digo Guillermo se queda en casa? Guillermo stays at home. Stay home. Guillermo stays home. Es decir que Guillermo se queda en casa. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Hola? Y no se le agrega la am o in. No, en este caso directo, stay home. Una palabra que usa para decir home. A esto se le llama omitting preposition. Hay una regla gramatical que se llama omitting preposition. ¿Cuál es este omitting preposition? Que hay preposiciones, hay oraciones que no necesitan una preposición. En este caso, la palabra home es una que no requiere una preposición. ¿Alguien puede decir, teacher, stay at home? No, stay home. So, en este caso, es una preposición. Es una regla gramatical que también posteriormente ustedes irán conociendo en el camino. O sea que ahorita estamos como fortaleciéndonos de estructuras, ¿verdad? Por eso que algunos teachers, mire que yo no entiendo. Pues claro, porque vamos por etapas. Vamos por estructuras gramaticales. Entonces, tenemos, ahora bien. Pregunta. ¿Por qué a este verbo pray yo no le agrego la Y, la I latina y le agrego S? ¿Quién me dice por qué? Porque lleva una vocal en la I. I have the vowel between the consonant. Before. Okay. You almost got it. You got it. So we don't add I plus ES because there is a vowel before the consonant Y. Simple.
A este no le voy a agregar la I latina porque hay una vocal antes de la Y. Así de sencillo. Easy. Easy, like a piece of cake. Fácil es. Como comer piece of cake. A piece of cake. Comer son tres leches, ¿está? Easy. Ok. Ay, qué rico. Let's see. Bien, entonces, partes son de estas reglas. Y de ahí dice, todos los otros verbos que no apliquen para la regla 1, 2 o 3, usted solo les va a agregar la S. Cook, travels, sleep, jumps, dance. Todos los verbos que no vayan en las reglas anteriores, ustedes les van a agregar la S. Sencillo. Por eso está clean, cleans. Read, reads. Cooks, cooks. Travel, travels. Paint, paints. Play, plays. Entonces, yes? Ok. Vamos a hacer un ejercicio ya para terminar. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio as a closing. Usted va a completar las siguientes oraciones con los verbos en paréntesis. Vamos a ver cómo nos sale esto. You will complete it. He orders. Alguien que nos lea la oración completa. Orders. Orders. Everything in the office. He orders. 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 Everything in the office. Okay. Okay. ¿Qué significa orders? Ordenar. Ordenar. Yes, ordenar. Ordena todo en oficina. Significa ordenar, orders in the office. And Amy and Teresa. Ask for the signature every Friday. Access. Vamos a ver si está bien así o le tengo que agregar algo más. S. Le tenemos que agregar una S. Only is. Así dicen ustedes. Yes. Yes. ¿Están seguros? Yes, of course. ¿Cuántas personas hay en esa oración? Oh, no, no, es en tercera persona. No. Es Yes. No, because Nori. No, because Nori is she, he, or it. Ajá, exactly. En este caso, José se escucha como una. Arnoldo se escucha como un feedback. Ahí está, muy bien. En este caso, como es a Amy and Teresa, son dos. Y si son dos, es plural. Entonces el verbo va en su estado normal. Yo dije, con esta oración me voy a Surf City. Dije yo, ya. No. Y si okay. Se va, yo lo acompaño. The vacations. All right. Vamos con la tres. La dos, perdón. Helen. Y dice, not calling. Doesn't call. Ah, vamos a ver el negativo. Por ahí escuché una voz ahí que me decía, doesn't. Vamos a ver, does. ¿Está? Le vamos a agregar la apóstrofe. Doesn't call. Call. Doesn't call. Entonces, Helen doesn't call. Cuando es negativo, pon atención, usted el verbo lo va a dejar igualito. Solamente le va a agregar doesn't. Pero teacher, ¿y por qué si es tercera persona en negativo no le voy a agregar en este caso la S y S o S? Porque es sencillo. El does hace la función de auxiliar. Entonces el verbo va a ir en su forma normal.
hagamos la tercera oración negativa. ¿Cómo sería la siguiente? Cuando, donde dice she y dice not clean. ¿Cómo sería she aquí? She doesn't clean. She doesn't clean. Or that. In the morning. Doesn't clean. Ya no le tengo que agregar ese porque para eso tengo el does, que el does me sirve como un auxiliar. Entonces decimos she doesn't clean. Vamos con la cuatro. I write. ¿Y aquí cómo sería, chicos? I write. ¿Así? I write at least. I write, yes. Así. Yes. I write. Exactly, exactamente, porque no es tercera persona. Muy bien. Súper. Y la última. La última con broche de oro. Vamos con Mario. Y no keep. Doesn't keep. Mario doesn't. Doesn't keep. Doesn't keep. A record. Okay, guys, that was actually a part of our class. Seguiremos trabajando un poquito la estructura. Esto solamente es como la regla. Ya mañana igual vamos a centrar un poquito más en la estructura. Entonces, no sé, alguna última pregunta antes que terminemos nuestra clase, before that we finish the class. Yes. Vamos bien por el momento. El día de... No, ¿nos va a mandar esas diapositivas, teacher? Sí, ahorita le voy a dar guardar. Save. Ok, por para, favor. Para mandárselas y que ustedes las puedan estudiar. Entonces, any other question? Hoy tenemos a William, que él se va a quedar hoy para el pequeño refuerzo, así que hoy tendremos a William con nosotros. Okay. Así que... Yes, así que si no hay preguntas, if no questions, thank you so much. No more. Other clean. Thank you so much, guys, thank for being here. Thank you so much. Have a beautiful thank night. Thank you so much, teacher. I see you tomorrow. See you tomorrow, thank guys. You. Good night. As you. Bye. God bless you guys. Bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Okay, William. ¿Cómo estamos, William? Todo bien. Todo bien, William. Excelente. Gusto saludarle. De William a William. Hey, una pregunta, William. Ahí dice William con N. ¿Usted es William con N? ¿O con sí, N? Con N. No, con N. Ah, con M. Es que yo creo que cuando me asentaron, yo creo que se equivocaron porque por lógica es M. Yeah. Y mire, hablando de eso, mi nombre también es con N, ¿saben? Me pusieron William con N. No, pero... Barbaridad. A saber por qué. De seguro fue en el tiempo de asentarlo a uno. Sí, yo creo. Acuérdense también que las secretarias o los que estaban ahí a veces escuchaban un nombre y a veces no tenían como un conocimiento de un nombre en inglés, por ejemplo, William, que es un nombre en inglés. Y fíjense que hay William con N, pero ese William con N es brasileño. Yo lo he visto en Brasil, ese nombre. William con N, en Brasil. Así que, bien interesante. Yeah. Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar un poquito acerca de cómo ha visto las clases, cómo se ha sentido, cuál ha sido su experiencia, que, si necesita algún refuerzo, este tiempo es para que podamos hablar un poquito. Pues, en mi caso, yo esto me metí porque en realidad sí me interesa, me gusta el inglés y toda la cosa. Yo lo puedo pronunciar, pero no es que yo sepa, ¿verdad?
En realidad, yo veo que en el grupo que estamos ya hay mucha gente que sí ya la puede hablar y toda la cosa. En cambio, por eso yo casi me quedo como en blanco. Y trato de ver, ¿cómo se llama? Películas en inglés, música en inglés, para ir viendo cómo lo pronuncian. Ajá. Pero sí, yo en realidad no sé nada. Pero por lo menos con los contenidos que hemos visto, siente usted que va, claro, como usted dice, hay varios compañeros que tenemos en este grupo que casualmente ellos ya tienen como un rodaje, ya tienen un poquito más de tiempo de estar en las clases, entonces posiblemente tienen más experiencia. Pero considera usted que al nivel que vamos, siente usted que va aprendiendo, o hay algún contenido que usted me diga, teacher, fíjese que yo este no lo entendí, y ver si podemos hacer un refuerzo. Fíjese que prácticamente lo que estamos viendo ahorita es como lo que vemos en la escuela, ¿verdad? Digamos que ya lo había visto, pero igual es como usted dice, paso a paso, ¿verdad? Sí. Yo espero que tal vez más adelante ya se pueda hacer un poco más comprensible la clase, ya cuando ya estemos un poco más afinando lo que es el hablado, el entenderlo, ¿verdad? Ok. Eso es importante, porque eso estábamos viendo justamente, yo les iba a mandar la presentación a los chicos. La idea es de que, o sea, como vamos de cero, ¿verdad? Por eso es como beginners, como módulo 1. A medida que los módulos van avanzando, el nivel de inglés se va intensificando más, porque ya los alumnos ya conocen más estructuras gramaticales, ya los alumnos ven un poquito más funciones gramaticales. Por ejemplo, yo le pregunto a los alumnos, ¿quiénes han visto el presente continuo? Y muchos se quedarán, teacher, yo no lo he visto, pero ya media vez lo veamos, los alumnos van a ir abarcando contenidos que les van a servir para poder tener un nivel de comprensión mucho mejor. Por eso es que vamos paso a paso en ese sentido, ¿verdad? Así que considero que podamos trabajar paso a paso con eso, y por eso su feedback es tan importante. Y si a este momento usted considera que no ha entendido algo, pues este tiempo o estos minutitos son para eso. Pero usted me dice que ha comprendido todos los temas que hemos visto últimamente. No, ajá, como le digo, esto es es como la base que uno ve en la escuela, en el instituto, prácticamente sí ya lo sé. Pero sí, no puedo decir, digamos, responderle algo en inglés si no lo puedo. Ajá. Por ejemplo, si yo le pregunto en este momento, ya que hacemos unas pequeñas pruebas, yo le pregunto en este momento, ok, tell me something important. Y yo le digo en inglés, ok, could you tell me three things that you can do in your job? What would you say? Three things that you do in your job. No entiendo. ¿Cómo sería lo que hemos hecho? Tres cosas que usted hace en su trabajo. ¿Qué me podría decir en inglés? Three things you do in your job. In my job. Así. In my job. Tres cosas que usted hace en su trabajo. Juan y Salesman. Vamos a anotarlas acá. So feedback. No sé si lo puede. Okay. ¿Puede visualizar algo? Sí. First, usted dice que es un Salesman. You're a salesman. Okay, you're a salesman. ¿Qué otra cosa hace? Second, installer. ¿Hay?
Installer, soy instalador de sistemas de ingeniería. Okay, I install. Software, en este que sería como install software. Ok, instala softwares en este caso. ¿Qué más? Digamos que puedo ser un delivery. I deliver algunas cosas del trabajo. Sí. Está. Digamos cuando no hay nadie quien entregue el producto y digamos al cliente le urge, salgo a dejarlo. Okay. I deliver some stuff of my job, right? Entonces sería como tres cosas. Okay, in this moment we go with this, right? Entonces, esto es más que todo ese vocabulario que sí necesito que podamos reforzar, ¿verdad? Para las clases posteriores. Eso nos va a ayudar para reforzar un poquito la estructura cuando pueda repasar los materiales, las presentaciones que tenemos ahí. Y cualquier duda que tenga, pues usted me pregunta con mucho gusto, ¿verdad? Aquí estamos para apoyarle. Y ahí está también el chat del grupo para cualquier consulta que tenga. Y pues podamos aprender inglés, que ese es el objetivo que tenemos. No sé, ¿algo más, William, que le gustaría agregar? No, yo creo que esto lo voy a aprender bien ya cuando lo esté, como usted dice, ¿cómo se llama? Practicando y estarle dando, pues. Excelente. ¿Verdad? Yes. That's okay. That's important. Okay, thank you so much, William, for being here in the class. And, have a beautiful night. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Y pues siempre con ese ánimo. Thanks. Thank you. Good night. Good night. Bye bye. Bye.